Nadie. Esta bahía interna es lo primero que descubren los españoles al llegar a esta zona. Aquí arranca este periodo de la historia que se conoce como colonización. Hoy día, esta bahía es declarada una de las 10 bahías más lindas del mundo. Por eso vale la pena que tomemos la foto acá. Así que esta será nuestra primera parada, la bahía interna de Cartagena. Por favor, pueden bajar. Unas señoras negras que visten trajes coloridos y venden frutas o dulces con unas ollas en la cabeza. ¿Las han visto por ahí? Sí. Son las populares palenqueras. Ellas también se toman la foto con los turistas a cambio de que ustedes regalen algo de dinero. Por eso te recomiendo que si quieres la foto con la palenquera, antes de la foto acuerde cuánto dinero le vas a dar, porque algunas se molestan cuando les toman la foto desprevenida, ¿vale? Así que téngalo muy en cuenta, por favor. Bueno, grupo, creo, recuerden que Cartagena es una ciudad que se descubre en 1501, pero no se funda inmediatamente, porque cuando los españoles la descubren, decían que la ciudad estaba rodeada de agua, pero agua salada. Por eso no le da importancia a la ciudad y se van sin fundar Santa Marta y luego vuelven y fundan Cartagena en 1533. Cartagena la funda un español llamado Pedro de Heredia. Cuando este señor llega, se da cuenta que los indígenas que habitaban estas tierras enterraban a sus parientes con todas sus pertenencias. Así que encuentra en las tumbas de estos indígenas cosas de muchísimo valor. Cosas como coronas, alhajas, brazaletes de oro, plata, piedras preciosas. Entonces determinan a cómo diera lugar gestionar la fundación de un puerto aquí para acaparar y robar toda esa riqueza. O mejor dicho, administrarla, ¿no? Y arranca la profanación de las tumbas. O mejor dicho, la exploración. Porque hay que aceptar algo, grupo, que los españoles en la época le cambiaron el nombre a todo, con tal de argumentar sus cruzadas colonizadoras, ¿sí o no? Nada era malo, todo era bueno, justa causa en defensa de Dios y de la corona, y así fundaron la ciudad. Como pueden imaginar, amigos, una ciudad muy rica. En este lugar vamos a tenerle nuestra mano, podrán mirar su hermoso color verde y también podrán negociar su valor, pero será más adelante. Ahora, grupo, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero para mí hablar de un país es como hablar de una persona. Vamos a encontrar cosas muy positivas, pero también cosas negativas que tratarán de opacar eso que la persona representa. Por ejemplo, grupo, Colombia es un país muy rico, como lo vieron, lastimosamente afectado durante toda su historia por la corrupción. Por eso, grupo, la invitación es el día de hoy, que seamos colombianos o no, estemos de paso o no, todos aportemos nuestro grano de arena, sí, y poco a poco, hablando positivo, no negativo. Estoy seguro que si todos lo hacemos, contribuiremos a tener una mejor Colombia, ¿les parece? Grupo, sigamos disfrutando nuestro país, sigamos haciéndolo más grande, mejor, y vamos a conocer la ciudad, hemos llegado a las letras. Vamos a tomar la foto acá. Este es muy alta hoy. Tómese la foto. Este estamos entrando a la parte lluviosa del año, que se está entrando de forma temprana hoy día. Así que por eso se siente, hay algunas lluvias por ahí y ya se siente la humedad. Pero imagínate, en mayo hay esta sensación más alta y sin brisa. O sea que más terrible, peor. Sí, pero bueno.